yo me encargo de eso, su majestad. La corona real nunca está demasiado limpia. Y eso es lo que yo siempre digo. Ubi. Prosigue. El siguiente punto en la agenda es el problema tiburoniano. Oh, sí, mi mayor deseo es hacer las paces con los tiburonios. He buscado por todos los rincones del reino a alguien experto en tiburonía. Él sería mi más preciado consejero. ¿Qué? ¿Consejero? Su majestad, yo mismo soy un letrado en cultura tiburoniana. ¿Eso es verdad, Sebastián? Sí, yo conozco tiburonia como si fuera la palma de mi mano. Digo, de mi tenaza. Ahí pasé mi juventud. ¿Eso es todo? Los tiburonios son muy mañosos. Sí, señor, es verdad. Y el emperador Shaga es un vivo. Sí, lo sé yo. Necesito a alguien que pueda ver a través de las estratagemas de los tiburonios. Yo puedo ver a través de ello, como puedo ver a través de este hoyo de Dona de Mar. Necesito a alguien que hable su idioma. Tienen un idioma un poco bobo. Nada más que hacen... Entonces mi búsqueda ha terminado. Tú, Sebastián, serás mi embajador en tiburonia. ¡Ah, gracias, su majestad! Nunca se arrepentirá. ¿Qué tienes? Esta es mi proposición de paz. Es usted muy generoso, su majestad. ¿Para qué la necesito? Irás a Tiburonia a preparar una conferencia entre nosotros. ¿Yo? Te reunirás con los tiburonios. ¿Yo? Para luego traerlos aquí a nuestra gran ciudad. ¿Traer?